dicen que son capos y sicarios, que son trapper de verdura y millonarios. No hay mesura ni censura en su vocabulario. Y a través de esta música, y a través de esta música, los tipos míos no son trapper ni sicarios, son raperos con un don extraordinario. De gira por toda la Argentina en este 2018. Hoy nos toca a nosotros, a los tucumanos. Hoy está aquí en San Miguel de Tucumán, quien nació en Santo Domingo, República Dominicana. Su nombre es Willy González Cruz, conocido como Redimido. Diga conmigo, Señor. No es ese negrito en la tarima. Dígalo, no es el negrito en la tarima. Eres tú. El negrito es solo una excusa para juntarnos una vez más. Tú eres la persona más importante en esta noche. Y levantamos nuestras manos reconociendo tu autoridad y poderío, señorío en este lugar. Nada ni nadie es más importante que tú. Tú eres el rey en esta noche y en el resto de nuestras vidas por la eternidad. Rey de reyes, di conmigo, rey de reyes, señor de señores. Di conmigo, qué privilegio estar reunido con otros locos como yo, pero locos por ti. Señor, no estoy solo. Somos una familia y levantamos nuestras manos por tu causa. Gracias a ti. Ayuden a Lucía, ¿cómo dice? Para darte. Recuerda. ¿Estoy dónde? Volvieron a engañarte, a mentirte, a decepcionarte. Volvieron a traicionarte, ya lo sé. Una vez más, volvieron a golpearte, a desvalorarte, a desanimarte. Una vez más vino alguien a robarte la confianza, queriéndote dejar herido y sin esperanza. Clavaron otra lanza en tu espalda ya abatida, marcaron otro triste episodio en tu vida. Quisiera decirte que no volverá a ocurrirte, pero no, yo no estoy aquí para mentirte. Quisiera decir que la vida es maravillosa y que a mi lado todo es color de rosa. La verdad es que sí, habrán desilusiones. Sí, en este mundo tendréis muchas aflicciones, pero aunque llegue el día malo no debes temer. Te daré un nuevo amanecer. ¿Por qué? ¿Para qué? Dile. Regalarte un nuevo día. Regalarte un nuevo día. Estoy aquí para darte una palabra. Devolverte la sonrisa. Recuerda. ¿Estoy dónde? Estoy aquí. ¿Quién se atreve a levantar las manos a la persona más importante? ¿Quién se atreve a poner la vista en Jesús? Dile, te amamos. Dile, te amamos. Vamos, Jesús. Cuando la tormenta del dolor llueve en tu corazón, ¿seré tú qué? Yo seré tu sol. Yo seré tu amigo. ¿Seré? Yo seré tu sol. Yo siempre estaré contigo. ¿Seré? Yo seré tu sol. Ven,
Déjame ser el aliento, déjame ser el amigo que te calme el sufrimiento. Quiero que sepas que estoy atento, te ayudaré a sobrepasar este mal momento. Cuenta conmigo, permíteme ayudarte, caíste, pero con mi mano puedes levantarte. Habla conmigo, ábreme tu corazón, no voy a dejarte solo en medio de esta situación. Aunque la tormenta nuble tu cielo, siempre estaré dispuesto a darte consuelo. Quiero ser tu sol, la luz que te guía, déjame devolverte la alegría. ¿Cuándo? Yo seré tu qué. Tu puma con las manos arriba. Yo siempre estaré con. Seré tu abrigo. Yo seré. Yo siempre estaré. Seré. Yo seré tu. Herederos del reino. Yo siempre estaré. No los oigo. Parece que hoy no cenaron, no. Por lo menos almorzaron hoy. Yo seré. Yo solo escucho a los varones hoy. Las mujeres juntas y de corazón. Ok, Jesse, tóqueme la batería, que la canción no se termina todavía. Voy a avisarte cuál es el plan. Es mi primera vez cantando aquí en Tucumán. Desde la esquinita me dicen que esta ciudad sí que es muy bonita. Sí, ¿quién me quiere invitar esta noche para salir a cenar? ¿Una pizza o una empanada? Nadie me ofrece nada. Y el mundo con la mano levantando. Y los varones que se vayan preparando. Porque voy a ver aquí que no es por suerte. Las mujeres o los hombres, ¿quién canta más fuerte? Con el corito de esta canción. Solo los varones con mucha emoción. Dice: yo seré tu. Los varones. Yo solo quiero a los varones hoy. Ya se escucharon bien fuerte hoy, varones. Todos juntos son los varones de corazón, dice. Sigo cantando, improvisando. Mira las mujeres, ya se están preparando. Los pulmones van llenando. Ella cree que están ganando. Vamos a ver lo que pasa en esta noche. Si de voces femeninas, aquí va a haber un derroche. Con el corito de esta canción, las femeninas todas y de corazón, dice: yo seré. Yo siempre. Las mujeres sí que cantan fuerte hoy. Las tucumanas ganaron y ya pasó. Ok, chicas con identidad. ¿Dónde están las chicas de acá? Cuando digo chicas no me refiero solo a la edad, sino a esas que Dios hizo femeninas y vio Dios que era bueno. Levanten su mano. Entonces déjame meterme en un poco de problemas. Digan conmigo, chicas, qué bueno que nací mujer. Así fue que nací. Así Dios me hizo. Él no se equivocó. Mi papá y mi mamá tampoco se equivocaron al decir que yo era una niña. Lo tengo aquí y lo tengo aquí. Oiré muchas cosas, pero nací siendo lo que soy. Así que Dios, dígale: Dios, vos sos un grosso. Conmigo te pasaste. No solo me hiciste mujer y argentina, sino que me pusiste en Tucumán para ser la más. Yeah, 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 yeah.
¿Cómo dice? Si nadie te lo ha dicho, yo te lo diré. Si fue que lo olvidaste, te lo recordaré. Pero por favor, ya no lo dudes. Y no lo olvides jamás, jamás, jamás. Eres bonita, 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 como una princesa. Bonita, bonita, así Dios te hizo. Bonita, bonita. ¿No te hace? No te hace falta nada. No te hace falta nada. Eres para mí. A ti. Que te miras al espejo y el reflejo de lo que ves te causa tristeza. A ti, que tal parece estás confundiendo la definición de la belleza. A ti, que persigues la moda y la tendencia tratando de cambiar tu apariencia. A ti, que aún no te amas tal y como eres, prefieres verte con indiferencia. A ti te estoy hablando, a ti, que a veces te deprimes en tu habitación porque anhelas esa falsa perfección que ves en las modelos de revista y de televisión, que te hacen sentir tan insegura. Engañosa es la gracia, vana la hermosura. Procura que el afán de la figura exterior no desfigure tu interior. No te hace falta nada. Allá. No te hace falta nada. Eres bonita. Bonita como el rocío de la mañana. Tan bonita así como una flor. Eres bonita como el sol en la alborada. Más que una perla preciosa de valor. Dios te ha rodeado de favor. Te ha llenado de su amor. De su gracia y su bondad. Deja que sane tu dolor. Y verás el gran valor que tú tienes en verdad. A la ansiedad y a la tristeza ponle frenos, que unas libras de más a ti no te hacen menos. Tu cuerpo es un templo, aprende a valorarlo, a amarlo, a respetarlo. Y no hay nada de malo en querer cuidarte, peinarte, mimarte y hasta ejercitarte. Pero lo más importante, empieza a valorarte. Y como Dios te ve, comienza a mirarte. Si nadie te lo ha dicho, yo te lo diré. Si fue que lo olvidaste, Te lo recordaré. Pero por favor, ya no lo dudes. Y no lo olvides jamás, jamás, jamás. Eres bonita, 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 como una princesa. Bonita, bonita, así Dios te hizo. Bonita, bonita. ¿O te hace? No te hace falta nada. ¿Cómo? No te hace falta nada. Eres bonita, 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 como una princesa. Bonita, bonita, así Dios te hizo. Bonita, bonita. ¿No te hace? No te hace falta nada. No te hace falta nada. Arredimido, man. Vamos, Tucumán, a la izquierda, allá, todo ese lugar allá, allá arriba, aquí y en el centro. De la misma manera que se escuchaban gritando con esa energía, quiero ver las dos manos arriba. Y me van a demostrar por qué Tucumán es diferente. Parece que lo dije en alemán. Me van a demostrar por qué Tucumán es diferente. Vamos a ver. Todos, hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey, hey. Si te gusta el hip hop, ven, ve que hip hop te voy a dar. 1, 2, 3, 4, redimido, improvisando. Oiga, mi hermano, de verdad que me divierto. Dígame si quiere que sigamos con el concierto. O si quieren que ya vaya terminando, porque en Tucumán la gente ya se está cansando.
o es tarde, o te estás durmiendo, o quieres que yo siga, fluyendo. Con las manos al aire, la gente de Tucumán no me hagan un desaire. Oiga mi hermano, no es por nada, pero aquí se come la mejor empanada. Sí, sentimiento bien profundo, la mejor empanada del mundo. Que lo sepan en toda la Argentina. Y levantamos la mano de esquina a esquina. ¡Hey! ¡No los oigo! ¡Hey! ¡Los tucumanos! ¡Hey! ¡No los oigo! ¡Hey! Y esto dice así. Yo no canto basura, aunque parezca una locura. Me supervisa, me escritura, que es la letra de mi rap. Yo no lo oigo como es. Yo no canto basura, aunque parezca una locura. Me supervisa, me escritura, que es la letra de mi rap. Hay que ponerle censura. Yo no escribo lo primero que me viene al coco. Yo me enfoco y me corrijo cuando me equivoco. Apoyo el lápiz solo cuando tengo inspiración que contribuye al bienestar de esta nación. Yo no soy el que destruye tu subconsciente, soy el que instruye sobre paz y bien para mi gente, para el niño, para el joven y el adolescente. Lo que tengo es pan de vida para que se oyente. Que la moda es pegarse promoviendo sexo, ofendiendo a las mujeres por un par de pesos. No compay, no me confundo, yo no estoy para eso. Dile te llega y hace efecto. Pero todos abren su boca para sembrar cizaña, porque saben que el joven fácil se engaña. Su mensaje es como boca de piraña. Pero eso es lo que vende y hay que sonarlo. Lo que pega y lo que gusta. Argentina le han echado gasolina para quemarlo, pero tengo una fuente de agua viva para apagarlo. Yo no canto basura, aunque parezca una locura. Me supervisa mi escritura, que a la letra de mi rama que ponerle. No lo oigo como es. Yo no canto basura, aunque parezca una locura. Me supervisa mi escritura, que a la letra de mi rama que ponerle censura. Con las manos en el aire, con las manos en el... Esto lo hice con el filósofo del rap, Vico C. En la calle me dicen que tú eres el duro, que tienes el control del bloque. Que muera el que contigo se choque o se equivoque. Y en la calle también se habla comentando que te la pasas abusando. Por eso te estás acechando. ¿Cómo es que dice? Pao, pao, pao. Si tú siembras plomo, pao, pao, pao. Plomo tu cosecha, pao, pao, pao. Y si tú das vuelta, pao, pao, pao. Pao, pao, pao. Camina por la orilla, pao, pao, pao. Donde no se choca, pao, pao, pao. Que si te hace lo malo, pao, pao, pao. Tipo, porque desde que te fumas un turro te crees más duro que el castillo del morro. Pero te agarran en la boca del zorro, ahí te ablandas y pides socorro. Ayer te la luciste disparando, le vaciaste un par de peines al otro bando. Yo que tú, en vez de estar gozando y celebrando, papito, acúsate que te están velando. Hoy es tu fiesta y mañana puede. Porque el que me esperes espagueti. Si sembraste plomo, antes de usted hacer lo que vaya a hacer, mi hermano, recuerde que allá arriba existe un Dios soberano. Y si en la vida tú escogiste ser el villano, enfrentarás la consecuencia tarde o temprano. Porque en la calle me dicen que tú eres el duro, que tienes el control del bloque. Que muere que contigo se choque. Yo no lo soy yo. Y en la calle también se anda que te la pasas abusando. Por eso te están acechando y te están pelando. Pao, pao, pao. Si tú... Pao, pao, pao. Pao, pao, pao. Pao, pao, pao. Pao, pao, pao. Camina por la orilla.
cuando no se choca. Pau, pau, pau. Que si usted se lo va. Pau, pau, pau. Y todo el mundo, hey. Oh. ¿Se les olvidó? Vamos a hacerlo en serio, hey. Hay mucha gente como que se está cansando. Ya ni los oigo gritando. Ya ni los veo saltando. Ya ni los veo celebrando. Pero hay otros que se siguen gozando. Mírale en la cara, míralo brincando. Todo el mundo de lado a lado. Allá arriba cantando el corito del pau, pau, pau. Pau, pau, pau. Pau, pau, pau. Pau, pau, pau. Un puño derecho arriba conmigo. Les diré algo, jóvenes de Tucumán. Yo sé que han pasado las horas y vine a cantar. Y a veces tengo deseos como de decir algo y digo, pero mejor aprovecho el tiempo y canto otra canción. Y ni siquiera los he saludado. Hola. Hola, ¿qué tal, mi gente? Ahora Redimido saluda a los tucumanos presentes. El rapero diferente, con lírica potente, vamos a despejar el ambiente. Algunos vienen en el nombre de Ontario, pero yo vine en el nombre del hombre del Calvario. Quizás este pedacito ni es necesario, pero a veces hace daño con el comentario. Hay quienes dicen que ya ni soy rapero, que mi pinta y mi flow es de reggaetonero, contrapero y rockero. Yo no soy reggaetonero, tampoco soy trapero, pero soy cristiano y eso es lo importante, caballero. Dicen que cambié mi voz, que ahora ronco con presión. El Willy de antes está en peligro de extinción. Primero escuche mi letra y ponga la atención, y no confunda mi ronquera con la interpretación. Si la canción es agresiva, quiere que la cante suave. Varón, ese legalismo en el rap no cabe. Si la canción es suave, quiere que la cante duro. Yo soy usted y antes de opinar me aseguro. Si hay raperos que en el mundo están llevando maldición, cantando agresivo en el rap y el reggaetón. ¿Cómo quieren que yo cante suavecito en mi canción? Yo voy a rugir porque yo soy hijo de un león. Con puño arriba, diga conmigo, yo prefiero. Yo prefiero que no le den like a mi foto por decir dónde estaba esta noche. No voy a mentir. No voy a poner una noche cool. Qué tremenda noche. Voy a decir dónde estaba y en nombre de quién estaba reunido. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios. Prefiero que me rechacen por lo que yo soy, a que me acepten por enmascararme. Di conmigo, I'm sorry. Pero tiene que ser así, I'm sorry. I'm sorry. Pero es que yo soy. Quisiera complacerte, bro, pero eso no va conmigo. Ya tengo una identidad, una sola verdad, realidad por la que vivo. ¿Cómo? Quisiera complacerte, girl. Yo no la soy yo. Pero eso no va conmigo. Allá arriba. Yo estoy bien firme donde estoy. Yo sé bien quién soy. Y por eso. ¡No fuimos! Yo tengo una convicción. Camino bajo una sola. Voy firme sin confusión. Perdona si te ofende, pero yo soy así. Acéptame, recházame, pero no quieras cambiarme. Sé que mi estilo de vida no se parece a tu vida, pero ¿qué le voy a hacer? Yo soy así. Yo tengo una convicción. Camino bajo una sola dirección. Voy firme sin confusión. No sé si te ofende, pero yo soy así. Acéptame, recházame, pero no quieras cambiarme. Sé que mi estilo de vida no se parece a tu vida, pero ¿qué le voy a hacer? Yo soy así. Me siento. ¿No te parece cool? Prefiero pues que me rechacen por lo que yo soy, a que todos me acepten
Yo no voy a hacer lo que todos hacen. Seré diferente aunque me rechacen. Conmigo mis amigos no se complacen. Quiero prepararme pero no la hace. Sepa que donde yo ocupe hay cupo. Que no soy aburrido y disfruto. Los amo, pero cupo a mí no me presiona. Yo soy la presión del grupo. Por fin y sin confusión, perdona si te ofende, pero yo soy así. Acéptame, recházame, pero no quieras cambiarme. Sé que mi estilo de vida no se parece a tu vida, pero ¿qué lo voy a hacer? Yo soy así. Yo tengo una convicción, levanta la mano de corazón. Por fin y sin confusión, yo soy así. Acéptame, recházame, pero no quieras cambiarme. Sé que mi estilo de vida no se parece a tu vida, pero ¿qué le voy a hacer? Yo soy así. Puedo compa. No me pueden conquistar con... Yo no voy para allá, mejor ustedes vienen. Fálame, 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 confálame. No te voy a seguir, mejor sígueme. Yo no soy mejor que tú, pero nadie ni tú hará que retroceda. La sal radical no se quiere mezclar con tu dulce subcarnal. Tu mal es tal fatal, nunca vencerá mi bien vencerá tu mal. Ya tengo una... Voy firme sin confusión. Bueno, no se te ofende, pero... Yo soy así. Acéptame. Yo tengo una convicción, levanta la mano de corazón. Voy firme sin confusión, al solicito fuerte, pero yo soy así. Acéptame, recházame y arriba. No, no quieras cambiarme. Sé que mi estilo de vida no se parece a tu vida, pero ¿qué le voy a hacer? Yo soy así. Quisiera complacerte, bro. Sin miedo. Pero eso no va conmigo. Ya tengo una identidad, una sola verdad, realidad por la que vivo. Quisiera complacerte, girl, pero eso no va conmigo. Está bien firme donde estoy. Yo sé bien quién soy y por eso te digo: yo no voy a hacer lo que todos hacen. Tucumán con las manos en el aire. Yo no voy a hacer lo que todos hacen. Tucumán con las manos en el aire. Yo no voy a hacer lo que todos hacen. Tucumán con las manos en el aire. Pero no se te ofende, pero es que aquí vamos a gritar. Voy firme sin confusión, perdona si te ofende, pero yo soy así. Acéptame, recházame. Yo soy así. Yo tengo una convicción, levanta la mano al corazón. Voy firme sin confusión, al si te ofende, pero yo soy así. Acéptame, recházame, pero no quieras cambiarme. Sé que mi estilo de vida no se parece a tu vida, pero ¿qué le voy a hacer? Yo soy así. Represento verdad y vida, soy hombre de pacto. Mi compromiso con la luz sigue. Soy un ferviente creyente, consciente que debe ser luz. O sea, soy cristiano para ser. No me verán esconderme, callar o venderme, o para alguna estrategia camuflajearme. Este privilegio es muy alto para negarme, demasiado grande para avergonzarme. Y nadie va a convencerme de lo contrario. Lo ocurrido en el Calvario fue algo extraordinario. Lo proyectaré. Lo gritaré. Y no le temo al sistema, bloqueo la dema. La cruz es mi emblema y su justicia me llama. Si te quema mi tema, que a Cristo le da fama, es tu problema y tu drama, porque nunca me avergonzaré. Vamos a hacer algo. Primero lo primero. Pónmele un piano ahí como para tocar el corazón de ellos, como para que me crean. En serio le quiero decir algo. Esta gira por Argentina, Argentina es el país donde hago giras más largas o días consecutivos. Gloria a Dios por eso. Lo que se ha anunciado es que estaré presentando un álbum que se llama como Trastornadores. Yo sé que mucha gente a lo mejor se imagina, le puede pasar por la mente a la gente, me imagino que van a venir todos los que él invitó en el disco, pero estamos presentando el álbum. Después que tú tienes, como en mi caso, que tengo como 14 producciones ya discográficas, no puedo venir a ningún lugar del mundo a cantar solamente las canciones de un álbum. ¿Verdad que no? Ustedes hace rato que se hubiesen ido. Pero si vinimos a presentar el álbum, yo sé que al entrar por la puerta
Había una mesa por ahí, no sé dónde está. Al fondo, la de MC1615. Ahí están las camisetas originales. No quiere decir que la que tú compraste allá afuera no te hace. En pocas palabras, la original que está aquí en el fondo no te hace mejor cristiano, y la de afuera menos. Lo que quiero decir es que ser cristiano no tiene que ver con tener esta camiseta, pero hay una diferencia cuando tú tienes algo que la gente te pregunta qué significa, a que cuando tienes una camiseta con una boca abierta, con una lengua afuera. Hay gente que me está entendiendo. Entonces, vinimos a presentar este álbum. Hay gente que dice, no, es que el CD yo lo oigo en la computadora, en Spotify. Lo que me interesa son las camisetas y las gorras originales. Y yo les digo, está bien, pero para lo que hacemos la música, presentarlo, haberlo terminado, un sueño, y verlo ahí en la cajita, y que Argentina sea el único país del mundo donde se encuentra el disco físicamente ahora mismo. Para mí eso es... ¿Cuántos recuerdan el momento en que a su papá ustedes le llevaron la nota, cuando sacaron buena nota y se le enseñaban a papá, mamá? Mira, como él tiene el disco ahí en la mano. Exacto, a esto me refiero. ¿Eh? Para mí, cuando yo abrí esto, cuando yo abrí esta caja, yo la abrí, la olí, como un niño que nunca había tenido un disco, aunque es mi número 14 o 13, ¿no? 14 más o menos. No me pongan a contar eso. La cuestión es que me emocioné tanto y vine a presentarlo así como aquí está lo que hicimos. Y sucede que el día que salió, para muchos esto no es espiritual, para mí sí. Desde el día que salió y los tres próximos días se mantuvo en la primera posición de venta en iTunes Argentina. Y no estoy hablando de la música cristiana, de toda la música en general que se escucha en este país. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que hay una generación que dice, queremos escuchar algo diferente. Aún en medio de este momento, y me siento muy privilegiado de presentarles este disco. Si a usted no le interesa comprarlo para usted, porque ya lo oye en internet, regáleselo a alguien que no conozca a Cristo, o a una madre que tiene unos hijos que le están dando mucho dolor de cabeza. Yo sé que aquí no hay madres de esa, pero ya sabe, ahí están varias de las canciones. ¿Cuántos quisieran que vengamos con la gira de los Trapstornadores junto a mí? ¿Cuántos quisieran que me traiga alguno de los chicos que grabaron conmigo en ese álbum? Diga conmigo, Señor, acomoda los tiempos y que traigan esa gira, Trapstornadores. Haré lo posible por estar ahí. ¿Ok? Voy a cantar una canción que ustedes no se saben. Esta la voy a cantar porque a mí me gusta. Y dice más o menos así. Suena bacano, provocando más que una emoción. Urbano latinoamericano, con medicina para tu corazón. Y claro que provoca moverse, pero este contenido no tiene basura. Así que no lo tergiverse y dánselo con cordura. ¿Cómo dice? Mi música trae alegría, trae un gozo que corre en la sangre, esperanza que ilumina. Esto suena bien. ¿Cómo? Mi música no contamina. Cuidado con la bebé ahí. Es medicina para el mundo. Dice, de América Latina tu voz fina. Un, dos, tres, cuatro. Suena. Esto suena bien. Música que tiene vida, que no contamina, salida por tu bocina. Un sonido de libertad. Sé que tiene un ritmo que te fascina, que va de esquina a esquina, anunciando la verdad. Es más de lo que te supones. Aquí no hay espacio para las malas intenciones. Directo del corazón de Dios para nuestros corazones. Como dice, mi música de alegría trae un gozo que corre en la sangre, esperanza que ilumina. ¿Cómo dice? Mi música no contamina.
dos, tres, cuatro. ¿Cómo es que suena? Esto yeah. Mano arriba. Limpiando neuronas para que un error no repita. Ayuden al exurdo. Que no es lo que quieras, esto es lo que tú necesitas. ¿Qué con? Que con mis acordes, mi blog y mi letra bendita. Pichón. Pichón que aparezca, pichón que se quita. Levanta las manos y canta. Celebra sin vergüenza. Si vas a alabar a Dios, hazlo con toda potencia. Levanta tus manos y canta. Celebra en su presencia. Creyendo que cuando este tema termine, tu mejor temporada comienza. ¿Cómo dice? Mi música de alegría, trae un gozo que corre la sangre. Esperanza que ilumina. Esto suena bien. Mi música no contamina. Es medicina. América Latina, para Argentina, esto suena. ¿Cómo? ¿Cómo es que suena? Esto suena bien. Los argentinos con las manos en el aire. Los argentinos con las manos en el aire. Mis argentinos con las manos en el aire. Los argentinos con las manos en el aire. Tucumán con las manos en el aire. ¿Cómo es que suena? Esto suena bien. Ok, aquí estamos, all right. Sabemos que somos hijos de... Tengo identidad y no la voy a... Ajá. Sabemos que somos hijos de... Tengo identidad y no la voy a... Solo porque... Te aprueban con el pulgar. Usted se la aprende muy rápido, pero esta nunca usted la ha escuchado. ¿Cómo dice la otra allá arriba? Non, non, así la nona, non. Non, non. Tutona. Daddy, I like it. ¿Se sabe eso también? Y se sabe lo que dice. Si Dios es conmigo, dime que encontrarme. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo me río. Dime que... Andan mal y peligros. También se las... No, 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 no. Dese un aplauso ustedes mismos. Dese un aplauso. Levanta tu mano al cielo, bien alto, bien alto. Y di conmigo: Señor, yo pido por mi nación. Tú eres el rey de Argentina. Tenemos gobernadores, tenemos presidente, pero tenemos un rey. Y eres tú, Señor. Te pedimos que tomes control del gobierno, del Senado. Señor, tú no tienes la última, tienes la única palabra para nuestro país. Y nosotros viviremos conforme a tu palabra. Pase lo que pase, siempre viviremos esperando lo mejor y preparados para lo peor. Nosotros estamos preparados y nuestras familias te mantendrán siempre en tu trono. Señor, ten misericordia de todas las personas que en su ignorancia se levantan en contra del bienestar de Argentina. Están ciegos, no pueden ver. Abre los ojos de ellos. Pero sobre todas las cosas, Señor, sobre mi hermosa Argentina. ¡Abre los cielos! ¡Con la palma!
Esta canción la hice con los chicos de Miel San Marcos, pero hoy lo voy a hacer con todos mis hermanos en Tucumán. Dice, dile, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, es nuestro anhelo, y se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cantamos llenos de alegría, esperando la lluvia temprana y la tardía. Haz que se desborden tus manantiales, rompe, Señor, las compuertas del cielo. Sí, hay tanta necesidad, que tu gloria llene toda la tierra y tu rocío caiga sobre esta ciudad. Lo que viene de arriba es perfecto y pleno, si viene de lo alto tiene que ser bueno. Maná para el hambriento, agua para el sediento, Señor, en este momento. Abre los cielos. Dile, abre los cielos. Manda la lluvia. Haz descender, que tu orden se puede establecer. Cuando tu río comienza a caer, sabemos que algo grande va a suceder. Estamos super, hiper, mega expectantes a que se abran las puertas gigantes, que se respire una atmósfera celeste. En fin, que tu gloria se manifieste. Vamos a celebrarlo, a vivirlo, a quererlo antes de verlo, sentirlo. Tú vas a hacerlo y nosotros a decirlo, más con el mundo compartirlo. Queremos vivir esa experiencia que bendice nuestra existencia, como en el cielo y su magnificencia, menos del mundo y más de tu presencia. Abre los cielos. Dile, abre los cielos. Manda la lluvia. Manda la lluvia. Muestra tu gloria en este lugar. Abre los cielos. Las manos en alto, reconocemos que tú eres la autoridad de nuestras vidas, que tú eres el rey de la Argentina, que tienes el dominio y control, y que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta sobre toda la Argentina. Abre los cielos. Todos juntos, manos al aire. Desde acá adentro, dile. Abre los cielos. Manda la lluvia. Te pedimos, Señor. Thank you.
Ayuden a Evan Kraft, a ver. Ya me cansé de esconderlo. Guárdenla. Ya nunca me avergonzaré de ti. El mundo. El mundo tiene que saberlo. Los herederos. Les contaré lo que tú has hecho en mí. Seré un reflejo de tu gracia. Testigo fiel de tu infinito amor. Proclamaré que solo tú eres mi Dios. ¿Cómo dice? Voy a difundirlo, lo que digo voy a demostrarlo, tal vez sin tener que decirlo, tu amor voy a manifestar, al escucharme o al verme, el mundo va a reconocerme, soy la luz y no voy a esconderme, la sal y no pienso desvanecerme, sería una carta leída que dará la obra que has hecho con mí. Tengo identidad definida, un león que escapó de mí. No contaban con mi astucia, verán lo que soy a través de tu gracia, seré el eco que siempre te anuncia, iré solo a donde me guíe tu presencia. Anunciaré 1, 2, 3, 4 y en tu presencia lanzaré lo que tú digas. Yo haré, te glorificaré, Jesús. Viviré para ti. Voy a mantenerme brillando en tu amor y tu gracia, perseverando con mi ejemplo de vida, predicando por donde vaya trasordando. Alguien va a darse cuenta. Me alcanzaste, tú me transformaste, me salvaste con tu sacrificio. Lo menos que puedo ofrecerte es mi vida rendida a tu servicio. Tu voluntad voy a hacer, salar, salir, cumplir con mi deber. Que mi vida narre una historia que se escribió con tu gloria. Ya me cansé de esconderlo. ¿Verdad que sí? Ya nunca me avergonzaré de ti. El mundo tiene. El mundo tiene que saberlo. ¿Les contaré? Les contaré lo que tú has hecho. ¿Cómo? ¿Se cansaron? Difundirlo. Ya la gente se está cansando. Quieren que ya yo vaya terminando. En tu amor y tu gracia viviré. Tú me escudriñas sin complejidad, guías mis seres en la santidad, me haces caminar en justicia y verdad, a distinguir entre bien y maldad, eres tú quien refrenas mi carnalidad, lo sé, elegiste mi cuerpo como tu morada, lo que para nada merezco,
Eres la marca y el sello divino que dice que a Dios pertenezco. Me unges, me abrazas, me llenas de esa completa satisfacción. Pero apenas ahora comprendo el gran porqué de tu visitación. No has venido solo a consolarme, has venido solo a bautizarme. Has venido a mostrarme cuál es la verdad por la cual quieres empoderarme. Más que para sentir emociones, para ganar a mi generación. Ven a rebosar mi corazón. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí, inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí, inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad, en tu verdad. ¿Cuántos quieren vivir en su verdad? Dile que te llene, lléname, úsame, dame palabras, dame favor y valor para hablarles. Dirígeme, respáldame, pues solo tú convences de lo que voy a anunciarles. Quiero más de ti, ahora, en este momento, enseguida. Quiero que el mundo te vea y te escuche en todo lo que haga y diga. Si yo soy tu templo, que mi lámpara esté encendida. Quiero ser un ejemplo que daban a Jesús a través de mi vida, ven. El Señor está sobre mí, está sobre ti, está sobre ti, 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 está sobre ti, está sobre ti, está sobre todos ustedes. Levanten su mano, porque te ha ungido, y no para que te quedes de brazos cruzados, es para que llenes las calles de tu comando de la gloria del Señor. Levante sus luces, levante esa lucecita bien alto, bien alto, bien alto. La de tu teléfono, regálame esa lucecita, solamente unos instantes. Aquí se ve hermoso. Más, faltan más luces todavía. Las luces que le dicen al Señor, cuentas conmigo. Las luces que le dicen al Señor, la mía no va a estar debajo de la mesa. Eso es, si tu celular no tiene lucecita, por lo menos la pantalla. Levanta, levanta algo. Si no tienes ni la lucecita, ni la pantalla, levanta el pañuelito de las dos vidas, pero levanta algo, levántalo, levanta algo. Y así todos juntos a una voz, con una luz que está encima de la mesa, cantemos este coro que dice así.
Santo. Sabía cómo empezar a describir. No existe una palabra, un texto, una oración que pueda definir. No hay versos que puedan ayudar a este poeta. Cualquier articulación se quedaría incompleta. ¿Cómo plasmar en una simple libreta a la persona más grandiosa que ha pisado Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo del Hombre, el único que tiene un nombre sobre todo nombre, asombroso, Alfa y Omega, victorioso, mil veces santo, mil veces glorioso, razón de mi existencia, maestro por excelencia, los ángeles se postran ante su, Él es merecedor, Él es mi esperanza. Levanta su mano ante el nombre que sobre todo nombre. El líder más grande que haya existido, el rey más humilde que he conocido, el hombre más influyente, verdaderamente salvador, deseado, prometido. Ni siquiera mi canción lo puede describir. Para tenerlo tú, tuvo que morir y volver a vivir para darme razón de existir. Crucifixión, resurrección, se me derramada por mí, redención. Sufrió la peor humillación, pero ahora tiene la mayor exaltación. La muerte no pudo con su nombre sinónimo de su reino más grande que la religión. Su hazaña no tiene. En la tumba de Mahoma están los huesos. En la tumba de Buda están. No hay ídolo que haya resucitado todavía. Solo Cristo el tercer día dejó. La ciencia podrá negar su existencia, podrá decir que nuestra fe en Jesús, pero no podrán borrar lo que Él hizo en mi ser, jamás podrán lograr que en Él yo deje de creer.
siempre tu mano. El nombre de Jesús. Pon tu mano en tu corazón. En tu corazón, tu mano. Ya tenemos que irnos porque ustedes. Pon tu mano en tu corazón. Cuando yo cuente hasta tres, quisiera ver la mano levantada solamente de la dama, el caballero, el joven y el niño que aún no le ha entregado su corazón a Cristo y quisiera hacerlo en esta noche. Tú dirás, bueno, yo le servía, pero estoy más apartado que el apartado postal. Me siento más frito que frito ley. Quisiera reconciliarme en esta noche. También esto es para ti. Esa persona que quiere regresar a los brazos de su padre y se siente avergonzado, ¿qué van a decir? Que aquí estoy. No importa, ninguno de ellos derramó su sangre por ti en la cruz, solamente fue Cristo. Y Él te recibe una vez más con los brazos abiertos. A la cuenta de tres, esas personas me van a levantar la mano. Aquellos que ya le sirven al Señor y se sienten firmes, no tienen por qué hacerlo. A la una, a las dos y a las tres. ¿Quién le va a entregar su corazón a Cristo esta noche? ¿Y quién se quiere reconciliar con Él? Dios te bendiga. Deja la mano ahí arriba que la quiero ver. Dios te bendiga. ¿Quién más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Quién más allá? Dios te bendiga. Allá arriba, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Pon tu mano en tu corazón, esa mano, y repite conmigo esta oración. Todos vamos a ayudarlo a ellos. Señor Jesús, reconozco que te necesito, que soy pecador, pero tu sangre me limpia de todo pecado. Sé que esta noche es la cita para mi salvación. Te recibo como Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado. Reconcilio mi vida contigo. Amén. Amén. ¿Lo que hicieron esa oración? ¿Los quiero ver otra vez? Ahí están. Ahí están. Si tú conoces a esa persona que tiene la mano levantada, si lo conoces o si la conoces, dale un abrazo y felicítala y dile bienvenida a casa. Un saludo a todos los que están en la pantalla, allá en su celular, en el FaceTime, a ti, mi pana, a la señorita allá en el celular. Un saludo a usted, señorita, que está allá. A todos los que están mirando por FaceTime. Diga adiós, que la estoy viendo. Así, así, exacto. Muchas gracias, agradezco a Dios por haber venido aquí esta noche. Agradezco a este ministerio tan hermoso, que si no me equivoco en este año tienen otros eventos. Creo que viene Rojo para acá, no sé. Les haré una pregunta. O sea, de todo corazón le agradezco a todo el ministerio que nos trajo acá. Doy gracias a Dios por la vida de mi amigo Leo Rossi, que anda por ahí perdido, que es el contacto para que estemos aquí. Y bendigo la vida de los pastores de esta casa. Chicos que están acá, sean honestos conmigo. ¿Ustedes son así o son así? Para. No se me pongan ahora como que se fue la espiritualidad. Se fue el espíritu de la... ¿Ustedes son así? A ver, la de los lentes bonitos, usted. ¿Usted es así o es así? Ah, sin miedo. Ey, levántame eso ahí. MC, ¿qué dice ahí? MC, ¿qué? MC. Oh, ey, Matthew, tírame una foto con esto detrás. ¿Qué? Una foto ahí, por favor. Y prepárame la bandera esa que tienen ahí. Y me prepara el celular de su hija también. Espérate. Con eso ahí. Me veo ahí. Me veo. Chicos, gracias por ese detallazo. Ustedes son los mejores. Espérense. Son muchas las banderas. Pero la primera es: ¿esto es así? ¿Dónde están los del River? ¿Los del Boca? ¿Independiente? ¿Huracán? ¿Cuál?
Atlético. ¿Y dónde está la hinchada de Jesús? Préstame esa bandera, a ver, ¿dónde está? Te la llevaste, mi amigo. Pero ustedes han andado hoy el día. Esta es. Samantha, ven acá, ayúdame a tomar esta bandera. Levanten la mano, levanten la mano, levanten la mano. Este es para mí, este recuerdo, miren. Los amo de todo corazón. Gracias por estar aquí. Nos vemos. Levanta eso bien alto ahí. Guárdame eso ahí por ahí. ¿Dónde está la hinchada de Jesús? ¿Dónde está? ¿Dónde está la hinchada de Jesús? Dice. Suceso mundial que cambió la historia. Hace más de 2000 años atrás tuvimos la mayor victoria. La vida venció a la muerte. El hijo de grande y fuerte se entregó en la cruz para dar una luz. Si tú lo crees, yo quiero ver con las manos arriba, sonrisa de gozo, ataja de júbilo. En toda la se levanta una generación que no se avergüenza de darle la gloria y cantarle de corazón. Gracias es que suena la pala, alaba el cuerpo espiritual. Te digo lo que se está en el lenguaje del fútbol. Este gozo es mejor que gritar un gol. Gol, 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 gol. ¡Gol de Rojito! Gozo que tengo yo es el mismo gozo que sientes. Fuiste redimido por la preciosa sangre. Quiero verte con las manos al aire. Argentina con las manos al aire. La vida entera no me alcanza para poder agradecer todo lo bueno que ha sido Cristo. Es tal que no puedo entender si reconoces las maravillas que tiene Bolívar. Quiero verte con las manos al aire. Toda la gloria, la honra y el honor al que hizo la luna y el sol. Te digo lo que sienten en el lenguaje del fútbol. Este gozo es mejor que gritar un gol, 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 gol. ¡Gol de Messi! Su nombre en las naciones. Declare que solo eres el rey. Pueblos todos, es tiempo de celebrar que Cristo vive. 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 Argentino a una voz. Los amo de todo corazón. Jesús, 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 Jesús. Cielo.
veremos algún día. Son capos y sicarios, que son trapel de verdura y millonarios. No hay mesura ni censura en su vocabulario. Y a través de esta música y a través de esta música los tipos míos no son trapel ni sicarios. Son raperos con un don extraordinario. Por ganar tu alma van a hacer lo necesario. Y a través de esta música ayuden al Filip. Está sobre mí, por cuánto me he ungido para llevar. Por ejemplo, tú. Por esto falta de contenido y habla de cosas que nunca he vivido yo. ¿Cómo es posible que lo tuyo más que me llegue a venir? Dice que tiene pistola. Si es verdad que tú amaneces moteles toda la noche con la mujer mía, yo quisiera que tú me dijeras dónde rayos es que amanece la tuya. Tú quieres estar así como el río sobre el mar. 2000 años pegado mundialmente. Ustedes pegan un disco y en 2 años más que no conozca, vale. Vale más la salvación, vale. En oración y en comunión el pecado sale. Nosotros no somos iguales, nosotros sí somos reales. Por más que tú tires, que huele y que jale con Cristo ese pleito. ¿Tú no imaginas de dónde que vengo y la cosa? En una canción donde las canciones le están lavando. Vengo en un sitio donde las princesas no saben que son princesas. Sueñan con sapos, mujeres de campo, viven la vida de río. No es lo mismo verlo en la TV. Por eso venimos con una palabra de fe y de poder. Y a través de esta música, por eso no me quedo de brazos cruzados. Sigo batallando sin caber el paso. Ya estoy cansado, es demasiado. Lo mismo rapero que qué. Lo que hacen es caro. Que lo que hacen es caro. Hay garantía, así que no compara esta grasa con trapo. Todos, mínimo para dar vida. Creí en el Señor. Nada en la tierra podrá detener lo que se empezó en el cielo. Esto es solo el comienzo, así que pendiente que ahorita nos vemos. Chao, chao. Ellos dicen que son capos y sicarios. Dice que son trapel de verdura y millonarios. No hay mesura ni censura en su vocabulario. Y a través de esta música y a través de esta música los tipos míos no son trapel ni sicarios. Son raperos con un don extraordinario. Por ganar tu alma van a hacer lo necesario. Y a través de esta música y a través de esta música A mí nadie me vende sueño. Para darle salvación y saca su alma del horno. Tú no te puedes pensar que todo lo que dicen es fantasía. Que tienen millones, que tienen mujeres porque su vida está vacía. Si son asesinos confesos, ¿cómo que nunca caen presos? Y el caso es muy insane, ¡alto ratón! Represento a la familia con más fluido que Big Billy. Porque vine con este flow, rompe a tan eso me dijo. Mienten entre sus canciones, poniendo tu vida en juego. Como su nariz no crece, lo que le crece, ¿cómo dice? Yo no te vine a ofender, vine a montarte la pura. Que yo no soy redimido, pero no canto basura. Por ser un transtornador, andan buscando matar. Morir en Cristo es ganancia, dispara mal pecho, morir es mi plan. So what can I say? No es un sueño acabar de escuchar. Estos tipos que vienen conmigo son 20 veces más duros que amigos. Y estamos fabricando el único track que pueden consumir tus hijos. Ningún género musical es malo, dime quién eres tú. La música es el papel del regalo, pero ese regalo, si tiene música, el evangelio. Si ese código no puede descifrarlo por estar consumiendo conejo malo. Que lloren, que vuelvan y digan. A mí también me dan ganas de llorar cuando escucho lo que están zumbando. Ya saben que aquí no hay nada personal, por sus almas seguimos orando. Pero alguien tenía que decirle, está bien, soy de todo terreno. Vine a arrancar la semilla del veneno.
La caja detrás se ve linda, pero hay que cambiar el terreno. Fariseo no quiere frenarme, que yo no soy el del desenfreno. Soy un emisario con una misión aprobada por el Nazaret. No, trap, trap, trap. Herederos, todo el mundo. Ellos dicen que son capos y sicarios, que son trapel de abeldura y millonarios. No hay mesura ni censura en su vocabulario. Y a través de esta música, y a través de esta música, los tipos míos no son trapel ni sicarios. Son raperos con un don extraordinario. Por ganar tu alma van a hacer lo necesario. Y a través de esta música, y a través de esta música, yo. Y hasta aquí. Hasta aquí, Tucumán. Han llegado estos que trapstornan el mundo. Haciéndole un trapstorno a qué. Trapstorno al trap. Tucumán con las manos en el aire. Rubis con las manos en el aire. Tucumán con las manos en el aire. Directamente del aposento alto. Tucumán con las manos en el aire. Tucumán con las manos en el aire. Tucumán con las manos en el aire. Trap, trap, trap. Dice, ellos dicen que son. Que son trapper de abertura y millón. No hay mesura ni censura. Los tipos son rap. Por ganar tu alma van a hacer lo necesario. Y a través de esta música, y a través de esta música, me cansé de esconderlo, ya nunca me avergonzaré de ti. El mundo tiene que saberlo, les contaré lo que tú has hecho en mí. Seré un reflejo de tu gracia.